La alcaldía de Arauquita se comprometió a realizarle mantenimiento a la vía alterna en el sector de Peralonso, en Arauquita. Administración departamental solo espera el giro de los recursos por el Ministerio de Hacienda. La administración departamental, la alcaldía de Arauquita y los conductores se reunieron y se llegó a un acuerdo para realizar un mantenimiento a la vía alterna en el sector de Peralonso, en Arauquita. La semana pasada, a raíz del cierre de vía que hicieron los transportadores intermunicipales, eh, hubo una reunión en la alcaldía de Arauquita eh, donde se revisó la situación actual de la movilidad en el sector y eh, por parte de la administración municipal se acordó um, hacer un seguimiento y hacerle un mantenimiento, mejorar la vía eh, que sirve de, 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 de vía alterna, eh, la que se construyó este año al comienzo. Y que, pues, obviamente está en malas condiciones por el tránsito pesado de vehículos que permanentemente están pasando por esta vía con cantidades de, especialmente, material pétreo para las obras que se están desarrollando en el municipio de Arauquita. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que la alcaldía de Arauquita se comprometió a realizar el respectivo mantenimiento municipio de Arauquita se comprometió a hacer el mantenimiento y como gobierno departamental ya pues se ha manifestado la intención del señor gobernador de asignar unos recursos adicionales con el fin de iniciar unos trabajos de, de mitigación o de unas obras de choque mientras la unidad nacional de gestión del riesgo eh, puede arrancar con los trabajos una vez el gobierno nacional le haya girado los recursos entonces estamos prácticamente haciendo esos ejercicios presupuestales y aspiramos pues que en un tiempo muy corto podamos ya darle respuesta a estas comunidades. El funcionario manifestó que los conductores que quieran transitar por el tramo privado tendrán que cancelar el peaje a su propietario. Sí, independientemente de, 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 de la vía alterna que se tiene, que es una, una vía que se construyó con recursos del, del Estado, eh, hay otro tramo de vía que están utilizando que obviamente es más corto y quien quiera pasar por ese tramo de vía pues tiene que pagar el, el peaje. Para poder eh, transitar por ese predio privado. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estaría esperando el giro del Ministerio de Hacienda para iniciar la obra en el sector de Peralonso. A ver, hemos estado haciendo el seguimiento. El gobernador ha estado nuevamente en el Gobierno Nacional pidiendo pues, que la Secretaría, el Ministerio de Hacienda agilice el, el, el giro de los recursos a, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La unidad tiene listo el proyecto para arrancar, pero pues, estamos dependiendo de esos recursos. Como lo dije anteriormente, pues eh, adicionalmente el gobierno departamental está haciendo un ejercicio presupuestal con el fin de asignar unos, unos, unos recursos que sirven para mitigar y evitar que se siga eh, desbordando esa parte y obviamente con las consecuencias que tendría para las comunidades que están en ese sector. En los próximos días iniciará el mantenimiento de la vía alterna para poder transitar y no cancelar más el peaje.